remis pudo llegar hasta acá y no nos mojamos tanto, chicos. ¿Pero qué es esto? Estas inundaciones. Ahora, antes no pasaba. No, sí, ahora pasa, normal. Ay, ¿sí? Estoy muriendo de frío. Y por suerte Nacho tenía la llave de acá. Sí, menos mal que llegamos porque viste que se estaba inundando hasta acá. Sí, terrible. ¿Y a dónde podemos ir? ¿Un lugar más calentito, no hay? Y bueno, la oficina de Joaquín seguro más calentito. Sí, sí, la calefacción está buena. Ah, bueno. Ay. Bueno, señoras y señores, pasen, pónganse cómodos. Muchas gracias, señorita. Sí, un placer. Sí, quítese la señorita. Mi amor, ¿cerraste bien la puerta de los perritos? ¿No cerraste la puerta, Delfina? Hola, Pili, ¿cómo están? Bien, nosotros bien, pero no llegamos al cine ni locos, así que terminamos refugiados en la empresa. Bueno, quédense, no vayan a salir porque es una locura la lluvia que está cayendo. Sí, sí, por eso te llamaba. Mira, le pedí a Delfi que cerrara la puerta del cuarto de los perritos, la del fondo, en el jardín, y se olvidó. Se van a mojar. Ah, bueno, bueno, no te preocupes. Si están afuera, yo los entro. Sos una genia, Ramonuchis. Gracias. Te quiero mucho. Yo también te quiero, Pili. Dale, beso. Chao. Ay, los cachorritos. Uy, disculpe si asusté. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que estaba yendo al hotel y esa zona se inunda, así que me desvié para acá. Ah. ¿Y Nina? ¿Y los chicos? Están varados en la empresa mientras pasa la lluvia. Ah, y Azucena salió, era su noche de amigas. Ah. Por eso me quedé para cuidar las casas. Me parece que vamos a ser dos lo que vamos a cuidar la casa esta noche. Sí, eso parece. De día, ¿no? Pero eso es re de día. No, ¿sí? Si te veo algo de noche, es re shocking mi estilo. ¿En serio te parece que estoy como para ponerme esto? Sí, ¿qué pasa? Sí, ¿no? Sí. Estás divina con eso. ¿Qué pero? Sí. ¿Y vos, Andresito? Bien, ¿no? La camisita un poquito, pero vamos, menos mal que el pantalón era de Joaquín y te va un poquito mejor, pero ojo, ojo con lo que hace con el lomo porque por ahí viene el increíble Hulk y ¡tah! Se rompe. No, claro, como el increíble Hulk cuando se transformaba y, digamos, rompía todas las... Ya entendimos, Pablito, sí. Ya está. ¿Dónde hay vasos? Vasos. Ah, sí, yo traigo, deja. No, allá. No, en serio, voy yo. En serio. No, 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 yo con esta camisa como me siento, viste, medio inútil, así encerrado. Sí, 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 ahora está como, ¡oh! Medio increíble Hulk, ¿no? Sí, así como, sí. Rajada acá, Mabel, a la cocina. Vos trae los vasos, ¿sabes? Sí, Andrés, yo a la cocina la bebida. Para más, Delfina Miranda. Perdóname, te dije. Bueno, no te preocupes, Delfi. Seguro que los perritos están bien. Ramona los debe estar entrando a la casa. Yo no me tengo que preocupar. No hay internet, nada. Es un embole esto. Está, tengo una idea. Ya que no pudimos ir al cine con este día tormentoso y horrible, les voy a contar una historia de terror. ¡Una historia de terror! ¡Qué miedito! Los fantasmas y la gente de otro lugar. Sí, qué miedito. No le vas a contar ninguna historia de terror porque después esta chiquilina sueña. Mirá, yo le tengo miedo a las películas de terror. Las amo. De fantasmas, de todo. ¿Verdad? Que las ama, la miedosita. Sí, bueno, las amo pero me da miedo. No, tiene razón. No vamos a contar historia de terror. No, para nada. No, para nada. Dale, estoy aburrida. ¿Y por qué no contás historias de tus viajes? Ahí está. Mucho mejor. Debe tener un montón de historias locas, anécdotas, ¿no? Pero tengo muchísimas, me parece muy buena idea. Eso les voy a contar. Bueno, sí, pero espera, porque a mí me está haciendo ruido la panza y tengo hambre. Panchita. ¿Sabes que yo también tengo hambre? Por ahí hay comida en el office y alguien lo podría ir a buscar. No sé, estaría bueno Pilar, viste, allá. Claro, ese alguien no voy a ser yo, porque siempre voy a buscar las cosas. Así que lo lamento otro día. Dale, bueno, vos. Bueno, yo voy. ¿Qué quieren? ¿Eh? ¿Galletitas? De todo, a ver lo que encuentres. Todo. Dale. ¿Sí? Bueno, ¡Nacho! 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 Parece que tenemos lluvia para rato, ¿no? Agua. Ay, los perritos. ¿Están en el jardín? Hay unos que están en la habitación, pero me llamó Pili para que entren los que están afuera. La ayudo. Gracias.
fútbol, ¿eh? No, es táctica y estrategia, Andrés. Pensá, pensá que tenés que conquistar el mundo. ¿Y? ¿Y qué? Y dale, move, jugá, hace algo para conquistar el mundo. Ay, la verdad que sí, un poco de razón tiene, Andrés, porque esto es un moplo, querido. No sé, hay tantos juegos más interesantes, ¿eh? ¡Ay, paren, paren! ¿Por qué no jugamos todos al diálogo con Mímica? ¿Quién? No, para la general es mejor. Nah, dejate, hinchar, algo más interactivo, ¿no? No, no me joda con sí, esto, sí, no. Sí, juguemos. Bueno, entonces, si hay que jugar a las cartas, ¡a las cartas! ¿A las cartas querés? ¿El chinchón? No, chinchón no, es re antiguo, eso de viejos. Nah. No, no, no. Yo eso jugaba a la playa, hace mil años, cuando era chiquita. ¡Ah, no, el truco! ¡Para el truco! Ay, por fin, Pablo, no veía la hora de que lo sacaras del mapa. Me tenían harta. ¿Y ahora? Quedamos solos en el juego. ¿Y ahora? Entonces vas a conocer un verdadero conquistador. Siempre sueñe con este momento. China. Ataca. Me rindo. Todo, todo, todo mi territorio es tuyo. Y yo ya sé cuál es mi botín. ¿Cuál es? Tus labios. Dale, Navarrito, te toca a vos. ¿Escuchaste, Navarrito? Jugá, dale. Jugá, 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 move. No sé, jugá, hacé algo para conquistar el mundo. No sé cómo se dice. Ay, en este sí, juego. Sí, al final tiene razón, Andrés, ¿viste? Porque es un moplo este juego. Sí, 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 fue para fin de año, ¿te acordás? En la Puerta del Sol, en la noche vieja. Pero si yo nunca fui a Puerta del Sol para... No, para... ¿Cómo que no? No, si comimos juntos las 12 uvas. Estábamos juntos. ¿Qué estabas? ¿Borrachita? Que no te ¿borracha acordás? ¿Con qué? Si yo no tomo, ¿sabes qué? ¿Qué no vas a tomar? Me parece a mí que vos te estás confundiendo con otra chica, ¿eh? No, no. Vos sos inconfundible. ¡Callate! ¿En serio no te acordás de cuando nos conocimos? Obvio que me acuerdo. Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Vos eras el cliente que se pasaba más horas en el bar ese donde yo trabajaba. ¿Te acordás? ¿Ah, sí? ¿Y cómo se llamaba ese bar? A ver. El 77, obvio. Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Me recuerdo. Estaba buenísimo. Estaba bueno. Eran horas en la mesa y después a la barra. ¿Te acordás? Sí, porque la camarera del bar era la más bonita. ¡Cállate! Y ahí medio que en la barra se armó nuestro grupo de amigos, ¿no? Sí, sí. Hasta que a vos te agarró no sé qué, una onda sindicalista y te enojaste con la dueña del bar. Renunciaste, nos quedamos sin bar, sin nada. Y sin ser gratis, sobre todo. Sí, sobre todo. Permiso, hijo. Sí, ¿qué pasa? Taladísimo ya, ¿no? Ey, con esta lluvia. ¿Cómo llueve, no? Espero que no corten la luz, ¿eh? Es lo que no, falta. No, sabía, garrón sería. Me siento. Sí, siéntate. Por favor. ¿Qué onda? ¿Está bien? ¿Eh? ¿Está bien? Sí. Pasado, pero ahí como estaba. Ah, joya. Ah. Mañana va a estar duro el entrenamiento, ¿no? Con la pista así. Un entrenamiento se va a cancelar todo con el barrial que va a ser, ¿te imaginas? Sí. ¿Qué pasa vos con mamá? Los veo a los dos como muy salamines. Salamines. Como que mucha peleita, mucha risita, pero se terminan viendo todo el tiempo, como que se cruzan a cada rato. ¿Qué onda? Toda la onda. No pasa nada, no pasa nada. No, pero te vas a enfermar. No, estoy acostumbrado, en serio, no, no pasa nada. No, te voy a traer una toalla. Pero no hace falta, Flavia, por favor, no te molestes. Tu vieja se hace la dura, pero está tan enganchada como yo. No pasa nada, Flavia. No, pero acá no estamos, en el norte. Con el clima que hace, te vas a enfermar. Por favor, secate. Bueno, gracias. ¿Y qué están esperando, entonces? Tiempo al tiempo, ¿no? Hay que vivir cada momento, disfrutar cada momento. Y este... es un momento muy lindo. ¡Ay, Dios! ¿Perdiste el cuello? Ah, no lo perdí. Lo dejé. ¿Qué quieres decir? Que estoy en un impas. ¿Qué? Que sí, Flavia, que... quiero ir a fondo con esto que siento. Lo que volví a sentir por vos. Tu mamá y yo estamos a punto caramelo. Y te diría que un hervor más y explotamos.
Que sea lo que Dios quiera. No sé, ¿qué? ¿Póker no? ¿Truco no? Cuando yo a la escuela de 15 sé jugar. ¡Ah! Ahí tenés. Un juego brillante. Brillante. Es una propuesta maravillosa. El cover 15. Perfecta. Yo jugaba con mi padre. Sí. Y no, con sus amigos también. ¿En serio? Noche, ¿vos sabés que yo también? Me acabas de hacer acordar. Me había olvidado, pero en realidad mi papá jugaba al póker. No a la escuela de 15. Y se juntaba con los amigos, yo me sentaba un upa de él y él mezclaba las cartas y después las repartía. Qué lindo recuerdo. Un embole tu recuerdo. ¿Dónde ibas? Ay, deja. Yo lo busco. No, vení acá, vení. ¿Qué nada? Voy yo, no seas bruto. No me digas bruto. ¿No? Bruto. No, me vas a hacer engranar. Ay, ¿en serio? ¿Cuál es el problema si te hago engranar? Pará, no me provoques. Ay, yo te provoco todo lo que quiero, ¿Por qué me vas a hacer algo? Ay, está muy bien. Y ahora quiero que me amarres. Saca ese jalo que tenés adentro y decime, Mabel. Dale, Mabel, te toca. ¿Qué me toca a quién? Pero si todavía ni me tocó este machote. ¿Qué cosa? ¿Qué? 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 Lo que te dice Julieta, Mabel, que te toca jugar. Ah, sí, me toca jugar. Sí, ¿qué otra cosa te va a tocar? No preguntes. Andrés, ¿no querés una partidita, un mano a mano el truco? ¿Dale? Sí, totalmente. Dale, vamos. Estamos en el medio del juego, chicos. No, bueno, ¿sabes que te dejamos todo este mundo para que se lo repartan entre los dos? Vamos. Sí, chicos, nos vemos. Es muy aburrido este juego. No, bueno, sigamos nosotros. Sí, sigamos nosotros. Bueno, serán los últimos, ¿no? Ya está. Venga. Qué diluvio, ¿no? Qué manera de llover. Y sí, bueno, con el cambio climático y todo eso estamos... Sí. Se escapó el perrito. Bueno, ahora a secarnos y tomamos algo calientito, ¿no? Sí. Parece. ¿Listo? Sí, me tomó por sorpresa. Bueno. A mí también. Sí, le asusta, no les creo. No, quiero decir que a mí también me tomó por sorpresa. Y sí, los truenos, ¿no? Son. Los truenos, la lluvia y. Y sobre todo usted. ¿Yo? Quiero decir que fue una hermosa sorpresa encontrarla acá. Nacho, ¿qué haces acá? ¿No estabas en tu casa? Sí, va, es un poco largo de explicar. No me digas que te llamaron mis viejos y te pidieron que me vinieras a buscar por la lluvia, por los matos, te juro. No. Estoy acá con mi tía y mis hermanas. Bueno, ahora entiendo menos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que nada, íbamos a ir al cine todos juntos, ¿viste? Y nos agarró la lluvia y las inundaciones y terminamos acá. Vine a buscar cositas para picar con mis hermanas. ¿Y ustedes? ¿Haciendo las extras? Algo así. En realidad Tomás me estaba ayudando un poco con una idea que me tiene como muy entusiasmada y nada, me estaba explicando de motores y sí, esas cosas que yo no entiendo. Sí, justo nos atrapó la lluvia, así que nos quedamos acá poniéndonos al día después de tanto tiempo. Mira qué bueno. Sí. Bueno, le dejo esto a mis hermanas y vengo.
¿Sí? No quiero escuchar las historias de viaje de mi tía, que son un embole. No le jode, ¿no? No, no, obvio, ¿cómo se va a joder, no? No, no. Ah, y así de paso se conocen un poquito más. Se van a llevar re bien, van a ver. Buenísimo. Bueno, está muy bien que estén a punto de explotar, ¿no? Muy gráfico lo tuyo. ¿Pero vos qué sentís por ella? ¿Qué siento? Sí. ¿Pensás volver con ella, posta o...? Sí. Obvio, ¿cómo posta? Ah. ¿Por qué te pensás de...? Ah, bueno, no sé, te pregunto. Quiero que me seas sincero, nada más. Yo amo a tu mamá y quiero pasar el resto de mi vida con ella. Ahora, ¿vos estás en cuida de tu vieja? Sí, sí, estoy en cuida. ¿Algún problema? Me encanta que estés en cuida de tu vieja porque quieres ser acuí. Me encanta que la proteja. Bien, bien. Hijo, ¿vos me ves jugando al amigobio? No, 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 la verdad que no. No. No estoy a esta altura de mi vida para tener una amiga con derecho a roce. Sí, no. Estás un poco crecidito. No sé si es respetuoso, que no lo digo por la edad. Lo digo por mí, pues soy un tipo pasional. No, no, no. No me gustan las tibiezas. Y mucho menos una mujer. Muy bien. Acordate que esa mujer es mi mamá. ¿No desconfías de mí? No, no, no. Solo te pido que no la hagas sufrir. No la voy a hacer sufrir. Ok. ¿Estás contento que vas a tener a mamá y a papá juntos otra vez? Ay, pará. Ay, Dios mío, Tichi. ¿Y tus votos? Estoy en un impasse, ya te dije. No, esto es demasiado, porque yo no te quiero perjudicar a vos. Porque a vos la iglesia te hizo mucho bien en la vida. Entonces no te quiero apartar, no quiero. No me estás apartando de nada, tranquila. ¿Cómo que no te estoy apartando? ¿Qué estamos haciendo? No, escúchame, Flavia. ¿Qué? En primer lugar, vos no sos la culpable de nada. Podrás haber sido la causa de muchas cosas en mi vida, pero la culpable, nunca. Yo puedo seguir cerca de Dios de muchas maneras. No sé, cada vez entiendo menos, no entiendo lo que me decís. Es que yo puedo seguir haciendo lo que hago, puedo seguir ayudando a la gente sin ser cura. No sé, es demasiado esto, no sé. ¿Qué? Tengo que ser sincero, con vos y conmigo. Y la verdad es que yo nunca te olvidé, Flavia, nunca. Y ahora que te volví a ver, me la paso pensando en vos. Ay, Flavia. Decime, ¿qué es lo que te pasa a vos conmigo? ¿Estás nerviosa? No. ¿Estás temblando? Me dio frío. ¿Frío, seguro? ¿Tiene miedo? ¿Tú tienes miedo a la tormenta, a los truenos? Dígame la verdad. Sí, puede ser. Sí, un poquito. Bueno, no tenga miedo. Yo estoy acá con usted. No tenga miedo. ¿También tiene miedo? Sí, parece que este teléfono me da miedo también. Yo entiendo que dice tranquilo. Voy a buscar más toallas. Sí. Hola. ¿Padrino? Sí, Pili, soy yo. ¿Qué haces ahí? La lluvia. Estaba camino al hotel y, bueno, estaba todo cortado, así que me desvié para acá. Uy, pobre. Podría haber sido peor, pero está todo bien. ¿Sabes si Ramona pudo entrar a los perritos? Sí, ya los entramos. Los entramos con Ramón, así que quédate tranquila. Que no queden mojados, séquenlos bien. Sí, estamos en eso, quédate tranquila. Son dos tiernos. Gracias, en serio, gracias a los dos. Los requiero. Nosotros también te queremos. ¿Te vas a quedar en casa? Sí, sí, los espero hasta que lleguen. Dale, buenísimo. Besitos. Bueno, chao, Pili. Chao. Ah, esto es para usted. Era Pili. Está bien, gracias. Sí. ¿Quiere que lo sequemos bien? Y sí, hay que secarlo bien. Si se llega a respirar alguno, Pili nos mata. Sí. No, pará. Vamos, dale. No, colores, Connie. Bueno, a ver, primero vos, dale. No, dale, primero vos. Y inglés. Verde inglés. No. ¿Qué? No. Es un color. No, no es un color. Pero, ¿vos qué pusiste? A ver, ¿sabía onda? Índigo.
Índigo no es un color. Sí, es un color. No, son unos niños. Soy nacida en Pergamino y criada en Chacabuco. De nombre me han puesto Flor y de apellido... ¡Truco! ¡Toma, Andresito! ¡Vamos! No pregunto cuántos son, sino que venga pasando a ver quién sigue, quién viene con la campeona. Bueno, no, déjalo a Pablito que está un poco nervioso porque le gané por afano. ¡Bravo! No me ganaste por afano. ¡Muy bien! ¡Esa me aprendí de feminista! ¿No querés que brindemos para celebrar con un poquito de licorcito de chocolate? ¿Eh? Bueno, no, a menos que tu marido no nos deje porque las chicas no podemos tomar alcohol, ¿eh? Podemos apelar a tu mujer, ¿eh? ¡Chutas! ¡Ex-mujer! Bueno, yo voy a tomar una copita. Ahí está. ¿Te parece? No deberíamos ir yendo, Andrés. Es un poco tarde, me parece. ¿A dónde van a ir? Sigue lloviendo, ¿no? No, Barito tiene razón, de verdad. Sí, aparte no tengo que manejar. Así que yo voy a buscar la copita. No, espera, porque no lo tengo escondido, así que... No, para, Mabel, te lo pido, por favor, déjame ser un caballero. Yo sé que vos pensás que soy un anticuado, pero déjame. No, bueno, pero ¿oye? Vamos juntos. No, está en la cocina. Lo tengo escondido, porque si no lo sabes, se lo toma todo. No, un parpadeo y... ¿Qué pasa? Tantas cosas. Por fin nos dejaron solos. Pablo. Bueno, ahí están. Galletitas, gaseosas, le traje. Mira qué bueno. Gracias, Nachito. Igual deberías haber traído algo más porque me muero de hambre. ¿Por qué? Bueno, vuelvo al office. No, nos arreglamos, chicas, por favor. Igual tengo que volver al office porque está Oli ahí, viste, y... Cualquier cosa me llaman, ¿ok? No, y andás, si tenés unas ganas. Bueno, ¿llamaste a casa? ¿Cómo están los perritos? Bien, mi amor, bien, sí. Ramón ya los entró con Joaquín. Perdona, es que me recolgué. No pasa nada, bebé. Lo que pasa es que si yo te digo que hagas algo y vos te comprometés a hacerlo, ¿querés? Lo tenés que hacer porque los cachorritos son unos bebitos muy frágiles. ¿Les puede pasar algo? Sí, ¿eh? Espero que no les pase nada. No, mi amor, no les va a pasar nada. Más si estaban Ramón y Joaquín y entraron, van a estar bien. Sí, por suerte estaban ellos, porque si no, no sé qué hubiera pasado. Sí, lo que no entiendo es qué hacía Joaquín en casa. Lo agarró la inundación cerca y no pudo seguir y por eso se metió en casa. Sí, si deja de llover rápido, también lo podemos ver. Sí, nos va esperando, hijo. Genial. ¿Sina? Dale, gracias. Ahí está. Bueno, yo me voy a dar una vuelta a ver si quedó alguien, ¿sí? Pero no vas a salir. No, una vuelta por acá adentro. Ah, bueno. Ay, ¿sí? La chica misteriosa que seguro que va a buscar al novio, ¿no? Más buchero no puede ser, ¿no? ¿Ah, qué? ¿Perdón, era un secreto? Ah, no. ¿Qué? ¿Trabaja el novio acá? No. Sí. Se cale bien la pancita, pero no se mueve mucho. Y las orejas, ¿no? También. Sí. Bueno, pero muchas manos en un plato hacen mucho garabato, ¿no? Eso decía mi abuela. Sí, la mía también. Es verdad. Bueno, ya está, ¿no? El último. Y bueno, nos deberíamos cambiar nosotros también, ¿no? Si no, nos vamos a resfriar. Sí. Hay algo de ropa mía acá, ¿no? Sí, me parece que arriba. Sí. Y acá en el cuarto planchado hay un pantalón. Sí, no sé por qué pregunto, porque últimamente tengo ropa por todos lados. ¿Ustedes tienen para cambiarse? Sí, dejé lavando el uniforme, así que... Con alguna solución vamos a encontrar. Lo único que te voy a pedir es que seas honesta conmigo, te lo pido por favor. Bueno, entonces, decime lo que me tengas que decir. Bueno. A mí también me pasan cosas con vos. Pero... ¿Qué? Ay, no sé. Es por Francisco. ¿Qué pasa con él? Contame. Yo no quiero que vos te pongas mal y te agarres, por favor. No estoy mal. Bueno. Flavia. Bueno. No tengas miedo, estoy tranquilo. Decime la verdad. Bueno, te digo. Hace un tiempo que Francisco se empezó a acercar a mí y yo algo sentí, ¿no? Y después apareciste vos y empecé a confundir, pero bueno, vos eras cura. Entonces yo intenté sacarte de mi cabeza. Y ahora vos venís y me decís que dejaste los hábitos. Bueno, los dejé en suspenso. Bueno, pero por mí. Es mucha responsabilidad. ¿Entendés? Vos me decís que, bueno, que sea sincera con vos. Soy sincera. Para mí esto es mucho. Yo no sé qué hacer con todo esto. No sé.
Bueno, así que vos también sos vegetariano. Sí, gracias a ella. ¿Cómo? ¿No era el revés? No, en realidad él era vegano y cada vez que venía al bar yo le servía alguna tapita con jamón, ¿te acordás? Y él no lo comía. Sí, ¿tapita? Sí, un bocadito para acompañar la caña. La cerveza. Ah, bueno. Y bueno, qué sé yo, me daba intriga. Entonces un día le pregunté qué onda y me dijo que era vegetariano y nada, me recopó. Sí, ella es tan fanática que empezó siendo vegetariana, después fue vegana y me terminó arrastrando a mí también. ¿A vos también te convenció? No, va, de a poquitito, ¿no? De a poquitito. Pero no sabes lo rico que cocina Nacho. De verdad, es un genio. Me está rebancando. La verdad es que si a Oli le gustaran los quinotos, estaríamos todos haciendo una plantación ahí para complacerla. Siempre consigue lo que quiere. ¡Cállate! Nada que ver, mentira. ¿Te miento, Nacho? No, para nada. ¿Café? Sí, yo sí. Hola, hermosa. Hola. ¿Cómo te trata la lluvia? Nada, me reaburro. ¿Estás en tu casa? No, estoy en el taller. ¿Qué haces ahí? Queríamos ir al cine en familia y justo se largó a llover y, bueno, estábamos acá cerca. Ay, qué lástima, pensé que te iba a encontrar acá. Sí, es que Joaquín nos despachó temprano, justamente por la tormenta. Tenía muchas ganas de verte. ¿De verme? ¿Nada más? De verte. De darte besos. Muchos besos. Y mimos. No sigas porque agarro la moto y no me para nadie, ¿eh? Ay, Max, quiero que estés acá. Bueno, cerrá los ojitos. Imagínate que estoy ahora con vos. Aunque el destino decida por los dos. Estás mojado. Y tengo frío. Mucho. Y digamos que me gustaría entrar en calor. ¿Querés que suba la calefacción? Pónele. Pará, pará. Si no puedo. Me agarro la moto en serio y voy a verte. Ay, me encantaría, pero no seas loco. Vos me volvés loco. ¿Muy loco? Sí, muy. Bueno, te mando miles de besos. Yo también, miles. Después hablamos. No sabés lo que te voy a extrañar. Llámame cuando llegues a tu casa, ¿sí? Dale. Un beso to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 tes. Muchos besos para vos, princesa. ¿Princesa? ¿En qué anda mi hijo? Bueno, mejor dicho, ¿con quién anda mi hijo? Es comprensible que estés confundida. Pero la responsabilidad de dejar de ser puro no es mía. Y es solamente mía, no tuya. Bueno, pero es inevitable que... Escuchame una cosa, Flavia. Que yo tome una decisión no significa que vos me tengas que corresponder. No es un condicionamiento esto. Así que sacaste esa mochila de encima, te lo pido por favor. Y yo te agradezco tu sinceridad. Y entiendo que estés confundida. Pero yo elegí dar esta... Iba a decir pelea. No, por favor, ni la palabra pelea, ni la digas. Precisamente, ¿sí? No me voy a pelear con nadie. Flavia, yo cambié mucho durante estos años. Y voy a enfrentar mi fantasma desde otro lado. ¿No me ves? ¿No te das cuenta? Sí, te veo distinto, ¿sí? Estoy escuchando mi corazón. Y lo único que te pido... Es que vos hagas lo mismo. A fondo. Ay, va a ser difícil, pero voy a tratar. ¿Me prometés? Te lo prometo. ¿Sí? ¿Permiso? ¿Se puede? Sí. Me queda un poco grande su camisa, ¿no? Sí. Bueno, pero tiene su encanto, ¿no? Bueno, ahora que ya nos cambiamos, falta algo, ¿no? ¿Algo como qué? Y tomar algo calentito, ¿no? Para que no se me resfríe. ¿Qué café? Lo que prefiera. ¿Café doble? Bueno, con un chocolate bien rico. Uy, qué rico un chocolate.
pase. ¿Por qué no vienen? ¿A dónde fueron? Bueno, dejá, fueron, se fueron. Quédate tranquila, relajate un poco. Bueno, está bien, sí. ¿Eh? Tranquila, no va a pasar nada, no te voy a hacer nada. Me voy a portar bien. Bueno, sí, más te vale portarte bien. ¿Cómo no voy a...? No entiendo dónde fueron. ¿Eh? Se fueron, no sé, Mabel, que esconde los dulces en lugares especiales. Para momentos especiales. Como este. Pablo, basta. ¿Qué quieres que haga? Estamos acá, en mi casa. Afuera llueve. Y vos y yo. Con esto que te queda tan lindo, cualquier cosa te queda linda. ¿Es ropa de tu mujer? Sí, no, la ex mujer. Bueno, es lo mismo. No, exactamente lo mismo. No es lo mismo para nada, no tiene nada que ver. Yo soy libre. Libre, libre como el sol cuando amanece. Yo soy libre como el mar, soy libre. ¿No te gustaría en tu velero navegar por mis aguas? ¡Basta! ¡Que estás por llegar! ¡Basta! Yo soy malísima disimulando. Después me vas a hacer pasar un mal momento con Andrés. ¿Querés eso? No, ¿cómo voy a querer? Bueno, entonces cortala. ¡Llegó el postre! ¡Yuhu! No puedo creer, la verdad, no me asombra, realmente me asombra. No puedo creer la cantidad de dulce que tiene encantado esta mina. ¡Ay, encantado! ¡Ay, pero qué palabra, Sos rústico para hablar. Pero a vos te queda, no sé, como simpático. Bueno, picamos algo y nos vamos. Esto ya debe estar seco. A ver. Está seca, la ropa ya está preparada. Pero no, Juliet, no, pero miren las cosas ricas que traje. No me hagas con que engorda, porque hoy vale todo. ¿Vale todo? Gastronómicamente hablando, quiero decir. Está buenísimo esto, muy bueno. Ah, no lo puedo creer. Míralo al rústico de Andrew comiendo pan chocolate. Ah, bueno. Se magnifica. Bueno, y ella es mi hermana. Pilar. ¿Así que futuro ingeniero mecánico? Sí, esa es la idea. Por ahora me interesa más lo que me enseñan acá que en la facu. Obvio. Y el equipo está buenísimo. Te estoy envidiando, no sabes cómo. ¿Qué, te gustan los fierros? Sí, me encantan. Más que nada en el mundo. Bueno, yo creo que hay un empate entre las motos y los perritos abandonados. Ah, sí, no, es verdad. En casa, no sabes, tiene como 20 perritos, ponele. ¿Me esperan acá? Sí. Disculpame, Olivia. Estuve mal con vos. La verdad es que te estuve tratando muy mal y no da. Me resubiqué. Bueno, pero Cami es tu amiga. Sí, pero vos sos la novia de mi hermano. Y si ustedes se quieren, no tengo por qué meterme. Y eso ya lo entendí. Y ahora me pone contenta. En serio. Ay, qué bueno que me digas esto. De verdad, no sabes lo contenta que me pone. Yo muero de amor por tu hermano, Pili. De verdad. Pili. Y nada, me parece que nada, que no llegamos más nosotras. No, nada. ¿Amigas? No. Cuñadas. Bueno, pero vamos de a poco igual, que no. Yo tengo mi fobia. Amigas, qué bueno, Olivia. Bueno. Bueno, parece que está parando, ¿no? Voy a ver si busco el auto, así la llevo a Oli a la casa y si quieren, los alcanzo a ustedes también. No, está todo bien, pero yo la llevo a Oli y Pilar y mis hermanas vuelven con mi tía. Sí, está todo bien, gracias por la buena onda, ¿vale? Sí. Ah. Sí, dale, mejor, así de paso no te desvío, que mi casa queda para el otro lado, ¿vale? Bueno, ok, sí, todo bien. Gracias. Bueno, nos vemos. Chao. Chao. ¡Qué romántico te pone! Sos el futuro galán, el futuro Mr. Moto. Córtala. Hijo de tigre. ¿Perdón? ¿Hijo de tigre? ¿Por qué? ¿Vos qué le decís a mamá? ¿Vos estás celoso de tu vieja? Sí, estoy celoso. Bueno, te voy a contar, hijo. Yo a tu mamá le digo las cosas más lindas que un hombre le puede decir a una mujer. Yo soy romántico, soy cursi y me la banco. Ahora quiero saber. ¿Qué? ¿Quién es tu chica? Ni loco te voy a decir quién es mi chica. Soy tu padre, ¿no me lo vas a contar? Bueno, soy te tu lo voy padre a contar. Y amigo. Por favor, no, contame, olvidate. Porfa. No, ni loco. No. ¡Basta! ¿Quién es? Es Pilar. Y no empieces. Si yo no te dije nada. Sí, pero me dijiste una vez que Pilar no, porque es la ahijada del
Navarro, y Navarro es el jefe, y que me desconcentro en el laburo, y unos sermones que no pienso escuchar. ¿Yo estoy viendo mal o vos estás hasta las manos? Estoy hasta las manos. Nunca te vi así, hijo. ¿Por qué nunca estuve así? Cuando llueve, es lindo quedarse en casa, ¿no? Tomar algo rico. Bueno, eso es lo que me gusta a mí. Sí, ese chocolate está riquísimo. Sí, delicioso. Me gusta también cuando... cuando para de llover, después de una tormenta fuerte. Me gusta. Sí, queda un aire rico, ¿no? Un perfume. Sí, como que queda el aire más limpio. Sí. Bueno, ahora crucemos los dedos para que no caigamos en cama, ¿no? En cama. Digo, como nos mojamos, ¿no? Nos podemos resfriar y con tanto virus que hay en el ambiente. Claro. Sí, puede ser una gripe. Sí, claro. ¿De qué se ríe? De lo sorprendido que estoy. ¿De qué? ¿Con qué? De usted. No sé, como que tiene algo especial. No sé qué es. No sé qué es. Pero es increíble cómo se nos metió en el corazón a todos. Pero que se fueron los chicos al final, ¿no? ¿Por qué no comieron nada de todas las cosas ricas que traje? Sí, más. Más para nosotros. Es increíble. ¿Cómo te puede lo dulce, Pablo? ¿Y a vos cómo te puede lo Brutus? ¿Ok? ¿Qué decís? Te conozco tanto, Mabel, pero tanto. Y sé perfectamente cuando estás en modalidad levante. Pero, por favor, si nosotros quedamos en ser amigos, yo no te quiero levantar, Pablo. Déjame en paz. No. A mí no, al Capitán Cavernícola. ¿No paraste de histeriquearlo toda la noche? ¿Yo? ¿Histeriquearle a Andrés? Esto no está pasando, yo no hice eso. Pero vos estás completamente loco, Pablo, por favor. A ver, una mujer como yo, libre, independiente, de avanzada, feminista, no le puede gustar un tipo como Andrés. Sí. Pero te gusta. Me lo como crudo. No lo toco ni con un palo, yo, ni con un palo de lejos. Ok, me equivoqué, me falló el radar. Ay, claro, pero a ver, ¿quién te entiende, Pablito? ¿Estás celoso? ¿Eh? Me pedís que seamos amigos y ahora te pones celoso, no te entiendo. ¿Celoso yo? ¿De quién? ¿De qué? No, quédate tranquila, no. Tal vez estés celoso de que mi exmujer esté volviendo a la adolescencia. Bueno, ¿sabes qué? Me lleva todo, chao. Encanutado. Ay, qué palabra. ¿Por qué no le pones un bozal a la bestia y la pases un poco por el barrio? ¿Interrumpo algo? Sí, parece que un showcito que está montando tu padre. Ay, ¿qué pasa? ¿Queremos volver a los escenarios ahora? Es un espectáculo bastante patético, por cierto. Permiso. Sí, sí, ¿qué? ¿Qué pasó acá? Ay, qué linda. ¿Y Nacho? Nacho fue a llevar a Oli, che, a la casa. Sí, porque estaba Olivia también en la empresa. Sí, bueno, yo tuve suerte de poder llegar hasta acá, ¿eh? No, yo tuve suerte de que llegara, padrino, cubre los cachorritos. ¿Pudiste guardar a todos? A todos, están todos sanos y sequitos. Gracias, te debo una. A Ramona también le agradeceré. Sí, obvio. A Ramona también son unos genios, me salvaron. Bueno, no tanto. Nos mojamos bastante, eso sí, ¿eh? Viste por tu culpa. Bueno, pobre. ¿Ramona está en la cocina? Sí, está en la cocina. Permiso. Sí. ¿Y qué le vas a regalar, eh? Me mojé un poquito. Algo le tenés que regalar para remediar. Rarra. Mira. ¿Ah, esa camisa que dejó aquí? Ah. No, porque me empapé cuando fui a buscar a los perritos, que tuve que salir y mi uniforme se estaba lavando. Entonces, por suerte, el señor Joaquín me prestó una camisa. Ay, por favor, Ramona, la próxima agarras algo de mi ropa con total confianza. Bueno, gracias, Nina, gracias. No, gracias a vos por cuidar esta casa. No. ¿Qué tal? Ahí escuché las noticias y parece que hay varias zonas inundadas y sin luz.
¿Llamaste a tu casa, Ramona? Sí, por supuesto. Sí, todo está bien, por suerte. Perfecto. Bueno, si todo está bien y su hija tiene con quién quedarse, me parece que lo más prudente sería que usted se quede a dormir acá, Ramona. Por supuesto, te quedas acá, Ramona. Sí. Bueno, está bien, sí. A mi hija la está cuidando una amiga, así que mejor me quedo. Gracias. Bueno. Y vos también, Joaquín, ¿te quedas acá? Sí, me parece que es lo más lógico. ¡Ay, perfecto! Es lo más lógico. Bueno, entonces nos falta arreglar la cena, nada más, en familia. Yo me encargo. Vayan tranquilos, yo... ¡Qué bien, Ramona! Y yo me encargo de mostrarte la habitación de huéspedes que ya conoces. ¡Vamos, Joaquín! Sí. Dios te dio una manito con esta lluvia, vos. Te podría haber puesto en una situación más romántica. Podríamos decir que es una bendición, ¿no? Sí, podríamos decir que sí. Qué raro usted dándome consejos amorosos. Porque si es parte de lo que hago. ¿Sabes la cantidad de matrimonios en crisis que vienen a pedir consejos? Y te confieso que a veces tengo que hacer malabares para convencerme de que esa pareja puede seguir junta. Pero Dios siempre me ayuda y siempre encuentro alguna pirueta para darles una mano. Como te voy a dar una mano a vos también. Yo no te voy a dejar solo en esto, ¿eh? Hay que tener mucha valentía para hacer lo que estás haciendo. Porque vos estás, a ver, como en una especie de pausa, explorando tu vocación, ¿no? Y hay que tener mucho coraje para eso. ¿No sabés la cantidad de personas que yo conozco que tapan y tapan y tapan? Y eso no sirve para nada. Eso es de cobarde. O tampoco te voy a permitir a vos tener una doble vida. Eso jamás. No, pero yo tampoco quiero eso, Beto. Quiero explorar a fondo lo que siento. Por eso tenés que ir a fondo. Para saber dónde y cómo vas a servir a Dios. O como sacerdote, o como padre de familia. Como diría Guillermo Jacquespiare, esa es la cuestión, ¿no? ¿Eh? Che, a mí me dio un hambre. No sé a vos, pero... La gloria de Dios. No existe en la tierra una mujer más hermosa que vos. Ni en la tierra, ni en el cielo. Cada vez que me acerco a vos, me prendo fuego. Sos un infierno, mi amor. Estoy jugando con fuego y en la yema de los dedos. Tengo el tacto de los días, tengo el tacto de las noches, tengo el tacto de los dos. Sin saber qué pensarás.